Hola, muy buenos días, Fernando. ¿Cómo le va? Bueno, con el nivel que ha mostrado el MLE en estos últimos partidos, con el nivel futbolístico, ¿cree que le alcanza para pelear Liga Pro y Copa Libertadores? Porque en Liga Pro están sumando sus inmediatos seguidores y los equipos de la Copa Libertadores se han armado como es para ganar este torneo. Muchas gracias. Bueno, buenos días. La verdad que sí, tenemos un buen plantel para pelear todos los torneos. El otro día, pues, bueno, se nos escaparon puntos importantes, pero la verdad que el equipo ha cambiado mucho. Ahora se ve a lo que se juega, así que bueno, ahora estamos concentrados en lo que es la Copa Libertadores, que va a ser un partido muy difícil. Ellos se han armado muy bien con gente y con jugadores que vienen de Europa, así que bueno, nosotros vamos con la humildad y la confianza de que podemos sacar un buen resultado el día miércoles aquí en casa, ¿no? Fernando, buenos días. Independientemente de lo que se dio en cuanto a resultados, ¿pero creen que en la parte futbolística el equipo está en crecimiento, ya teniendo el sello del técnico y lo que pretende el equipo como idea futbolística? Sí, vamos en crecimiento. Se ha notado ahora. Hacemos buenos partidos. El otro día llegamos muchas veces y no pudimos concretar en gol, pero lo importante es que el equipo tiene llegada, que el equipo juega. Y nada, el día miércoles tenemos que hacer un partido inteligente, sabiendo que no podemos tener errores en ninguna parte de la cancha, sabiendo que Flamengo tiene jugadores de jerarquía y que bueno, que en cualquier momento nos pueden hacer daño, así que vamos a tomar todas las precauciones para que no tengan chance y nosotros pues aprovechar todas las ocasiones que tengamos para irnos tranquilo a Brasil, ¿no? Fernando, buen día. Hablando un poco de este Flamengo, ¿qué han estudiado del rival? ¿Qué decir de este equipo brasileño que, como ya lo decías, se ha reforzado bastante para esta instancia de Copa? La verdad que estamos trabajando estos... hemos tenido pocos días para trabajarlo, pero bueno, estos partidos son de sacar pues un plus extra, sabiendo que estamos representando al país y que bueno, que tenemos todo para poder hacer una buena Copa Libertadores y que bueno, el día miércoles tenemos que demostrar y nada, hacer respetar la localía para, como te he dicho, irnos tranquilo a Brasil, sabiendo que allá va a ser mucho más complicado, ¿no? Fernando, buen día. Ese constante rotar que le pide el técnico por el centro, por derecha, por izquierda, ¿ha hecho tal vez que demore en compactar un poquito la idea futbolística en lo personal? No, estoy tranquilo. La verdad estoy súper tranquilo, sabiendo que bueno, que esto no es como empieza, sino como termina. De aquí en diciembre nadie se va a acordar lo que hice en enero, ¿sí? Así que siempre queda lo último en la retina de la gente y por eso estoy tranquilo y porque tengo la confianza de mis compañeros, del cuerpo técnico, bueno, de la buena hinchada que bueno, que siempre está apoyando, y eso me deja tranquilo, el trabajo de todos los días y nada, ya en diciembre se verá, pero bueno, tengo plena confianza de que todo saldrá bien de aquí hasta que termine la temporada, ¿no? Buenos días, Chiqui, ¿cómo va? Hablando un poquito del tema del campeonato, el resultado sorpresivo quizá para ustedes, el no poder ganar en condición de local ante el Deportivo Cuenca, ¿cómo analizas en aquel cotejo? ¿Qué fue lo que afectó, qué influyó para no imponerse? Y bueno, en lo individual, ¿cómo te sientes? La verdad que sí, que fue un partido raro. Sabíamos que ellos venían a meterse, a defenderse y a contraatacar, así que tuvieron una y lo hicieron, una desconcentración de nosotros y nada, pues se encerraron. Tuvimos ocasiones para hacerlo, igual tuvimos jugadas que podían cambiar el partido, dos penales, bueno, dos o tres penales que no se pitaron, pero bueno, sabiendo que el fútbol es así y que bueno, que hay que seguir, todavía falta mucho en el torneo, estamos entre los ocho, así que bueno, la tabla está apretada, pero
pero sabiendo que haciendo buenos partidos y ganando aquí en casa podemos conseguir nuestro objetivo, que es entrar entre los 8 primeros. Y nada, como en lo personal, como le he dicho, estoy tranquilo, estoy trabajando bien. El fútbol de un momento a otro cambia todo, así que estoy tranquilo. Lo importante es que tengo la confianza y nada, ojalá que el día miércoles pues cambie todo, ¿no?